¿Qué tal perrunis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso, vamos a hacer un pequeño upgrade a nuestro setup. En este caso, tenemos el micrófono Fifine F800 y la consola Mixer Parker, el modelo KTMP22, que la verdad está muy muy bueno y excelente. Tenemos por ejemplo a tener en cuenta lo que vino, como vimos al principio del video, lo que vino en la caja del micrófono Fifine. Vino esta placa de audio, como podemos ver, es una placa de audio externa, pero cumple su función a la excelencia. Está muy muy buena. ¿Por qué? Porque el micrófono viene con su cable Plug and Play. Este cable y lo conectas directamente a tu PC si lo conectas de esta manera, plug and play el micrófono se va a escuchar muy bajo, vas a tener que levantar demasiado los decibeles en el programa que tengas y se va a escuchar todo lo que sea alrededor y va a quedar, eh, la verdad que de una manera muy casera, por eso te envían esto que vos conectas desde acá y lo conectas a un puerto USB de tu gabinete para mejorar la calidad, la verdad que lo probé, de esa manera funciona perfecto, muy muy buena calidad obviamente mi intención era mejorar mucho más el audio, había visto muchas recomendaciones del micrófono, la verdad que todas positivas, inclusive había gente que grababa. Música con este micrófono, y la verdad que me pareció una excelente idea comprármelo para mejorar mi setup. Esto por un lado, obviamente habrán visto que viene con una araña sí, con un soporte araña. La verdad que está muy muy bueno porque viene con unos cables tensores, los cuales permiten que la vibración de la mesa no se traslade al micrófono. Tiene esta parte que son como orejitas en las cuales vos abrís y colocas el micrófono colocas el micrófono aquí para que lo sujete queda muy bien agarrado la verdad ambos dos cuando los unimos el peso aumenta muchísimo la idea mía es colocarlo en mi anterior brazo sí que tengo sujeto a la mesa viene con una tuerca que es un adaptador para diferentes brazos este caso el mío ya viene con una tuerca así que este, no, este este adaptador tuerca no la necesito y después viene con su pequeño anti-pop que la verdad que no hace gran cosa pero pero sirve digamos así sirve, funciona, cumple su función lo que vamos a hacer ahora es, perdón por el ruido esto también lo podemos utilizar para la notebook que es lo que voy a hacer en el próximo video, voy a probar el micrófono y la consola todo junto en una notebook la idea es poder llevar, transportar todos mis componentes para hacer una grabación en otro sector, en otra locación así que ese es el próximo video, recuerden que para cuando suba ese video van a tener, que tener activado la campanita y suscribirse de esa manera van a tener en el momento que lo suba eh, el aviso de ese video este cable por el momento no lo vamos a utilizar vamos a utilizar un cable Canon CAN Canon hembra, Canon macho. Como pueden ver, este es el Canon hembra, Canon macho. Esto lo que va a permitir es darle la potencia necesaria al micrófono condenser con el Phantom Power. El Phantom Power lo vamos a encontrar en nuestra consola mixer. Muchos recomiendan también poder comprar un Phantom Power solo, solo el equipo que tenga Phantom Power y conectarlo al micrófono a tu PC. Eso también se puede hacer, no hay ningún problema. Pero en mi caso, yo quería una consola mixer y encontré una que la verdad que me resultó muy, muy eficiente en todo lo que estoy necesitando. Esta consola Parker es. Muy pequeña, pueden ver que es la palma de mi mano, muy pequeña, transportable, útil para llevar en la mochila. La verdad que me viene bárbaro. ¿Qué tiene esto? Viene incluido el Phantom Power necesario para darle la energía al Condenser Fifain 800. En este caso, vamos a con conectar este cable, que es igual que el de las impresoras, en la parte superior de la consola, y la otra parte USB al gabinete nuestro de escritorio. Entonces, con el cable Canon, que podemos ver aquí, vamos a conectarlo en el canal 1, por ejemplo, que es de línea, con los canales de entrada. Canal 1 y canal 2 son canal de entrada. Pueden ser XLR macho o, o el del medio que es eh, plug. Como así. es este. también depende del micrófono. En este caso, para darle alimentación, phantom power tiene que ser este cable, cable Canon Can. De esta manera, vamos a enchufar, conectar nuestro micrófono, vamos a conectarlo ahí. Obviamente, lo vamos a instalar en el soporte, en el brazo de mesa. Le damos alimentación, phantom power. Una vez que hagamos esto, automáticamente el micrófono va a empezar a funcionar. Si desactivamos el phantom power, no va a tener la energía necesaria para alimentar el micrófono. Eso por un lado. Ahora les voy a hablar, comentar un poquito sobre la consola. La consola, como podemos ver, que les mencioné anteriormente, tiene dos entradas canal 1 canal 2 y canal eh, de los canales tiene entrada xlr macho y en el medio en el centro una entrada plug 6,5 que sería algo así. Entonces también tenemos XE, tenemos eh, main out que es la salida de la consola que podemos trasladar este audio a un home o un parlante, a trasladarlo con eh, justamente un cable 6,5 que salga a jack 3,5 por ejemplo o que tengamos directamente a la computadora. Luego tenemos el, la salida, si queremos monitorizar todo esto que estamos generando en la consola, ponemos nuestros auriculares con un adaptador también como les comentaba. Luego vamos a tener las clavijas las cuales nos permiten controlar la ganancia Micrófono 1, canal 1, 2, aquí arriba, 2, y después tenés el Phantom Power para activar y desactivar. Para desactivar el canal 2, en el caso que estemos utilizando Bluetooth, porque si sí, la consola viene con Bluetooth, bajar y subir el volumen del auricular donde esté conectado, y acá está la ganancia general toda la consola. Entonces, vamos a repasar. Estos botones que están aquí es lo activo si necesito utilizar el Jack, que sería el Lux 6,5, cuando tengo que conectar una guitarra, por ejemplo, o un piano, activo. Si es un micrófono, XLR, lo desactivo. Este botón que está acá, esta entrada que está acá, entrada in, es para colocar un micrófono y que sea directamente. Con el 5. ¿Y tiene de malo? No tiene una ganancia adecuada y eh, la verdad que se pierde toda la calidad del audio. ¿Qué más? Aquí arriba está el botón BT USB. BT, obviamente Bluetooth, lo activo y me está dando la energía desde el cable, lo desactivo y me está dejando, eh, me permite conectar mi teléfono por vía Bluetooth y enviarle música. Este, esto es para cuando no estás conectado a la computadora. Perfecto. Esto es más o menos eh, lo que tenemos de la consola Mixer Parker. Eso sí, recuerden, no soy profesional, simplemente soy un autodidacta que quería transmitirles mi configuración que me está sirviendo en este momento para hacer videos y y transmisiones en vivo. Transmisiones en vivo hago en Twitch todos los días 18 horas. Mi canal le voy a dejar el link en la descripción, así como también el link de todos los componentes que estoy utilizando en este vídeo. Por ejemplo, ahora vamos a hacer el pequeño armado físico de los cables y luego pasamos a la parte virtual. Aquí yo tengo conectado la alimentación a mi gabinete. Vamos a conectar la mixer de esta manera, como podemos ver está conectado ahí. Ahí me está con el Bluetooth, sacamos el Bluetooth, dejamos conectado USB. Conectamos nuestro micrófono condenser, desactivamos phantom y activamos nuevamente. Vamos a quitar estas cosas, vamos a quitar lo que este es el cable como que representaba, ¿no? El mismo que está conectado acá, también lo descartamos, así que vamos descartando artilugios, cositas que no vamos a utilizar. En este momento continuamos escuchando mi antiguo micrófono y ahora vamos a pasarnos a escuchar el FIFA Fifine 800 con la consola mixer todo, un ahí volvemos. Ahora, en este momento Estamos escuchando el micrófono FIFINE F800 conectado a la Mixer Parker. Consola que la verdad me viene excelente para esta mejora de calidad de audio. Espero que les sirva. Así que esto fue la parte física. Ahora vamos con el capítulo donde conectamos todo esto mediante Windows, VoiceMeeter Banana y OBS Studio. Vamos a la parte virtual. Antes que me olvide, quería mostrarles mi antiguo micrófono. Este es mi micrófono. La verdad que no es de marca, pero cumple su función. Lo que cambia es que este es un micrófono condenser, pero con alimentación propia. Le pusieron una placa en su interior, la cual permite conectar su canon xlr hembra directamente pero tiene jack 3,5 y una alimentación extra que son de 5 voltios que sería un usb en este caso para usarlo en la consola la verdad que era más más difícil y no sacaba mejor provecho era exactamente igual porque tenía que conectar un adaptador 6,5 con Conectarlo a la consola en su plug y luego el USB a un cargador de eh, celular, ¿no? En un enchufe común, en, una, en toma corriente. Así que la verdad que cambiaba muchísimo la calidad y se perdía todo el beneficio de la consola mixer. Eso era más que nada para aclarar en el video que no, que no había mostrado al principio. Seguimos con el video. Ahora vamos a configurar la parte de Windows, Voice Meter Banana y OBS Studio para que funcione todo correctamente. En este caso vamos a ir a descargar Voice Meter Banana, tener una ampliadora virtual la cual nos permita manejar diferentes canales. Vamos a bajar Voice Meter Banana. En este caso les voy a dejar el link en la descripción Simplemente bajan archivo zip o .exe Que más les convenga Una vez que lo tengan descargado Lo van a instalar como cualquier programa Lo abren como administrador Siempre como administrador Así Y de esta manera van a tener la consola De esta manera lo primero que van a hacer es En el canal 1 En el mic Van a identificar su micrófono Van a buscar su micrófono Este es su micrófono MP Luego van a ir al canal 1 A1, A 1 Identificar sus auriculares Y en el canal 2 Si es que tienen Por ejemplo el audio de monitor O unos parlantes externos si Tienen conectado un home a la PC También lo pueden colocar Vamos a dejar habilitado b2 a 1 aquí en los virtual inputs a 1 y a 1 de esta manera solamente eso deben configurar en VoiceMe. aquí tienen el volumen aumento de ganancia del micrófono directamente y si ustedes se quieren escuchar en este eh, panel por los auriculares van a tener que habilitar el 1 para poder escucharse y si es en los parlantes el canal 2 el 2 por esto estamos acá en voice meter nos falta corroborar en qué cantidad de hertz está utilizando ba voice meter banana vamos a menú vamos a ir a system settings y confirmamos que tiene 48 hertz 48 mil hertz configurado entonces para que no haya interferencia entre voice meter banana y nuestra computadora debemos ir a sonidos aquí en parlante de micrófono parlante de, la, de windows y de derecho sonidos tenemos que configurar todos nuestros eh, productos conectados de audio a la misma frecuencia. En este caso micrófono mvp, mi derecho, propiedades, opciones avanzadas y vemos que está en 48 mil Hz. La perfecto. Seguimos buscando, va a aparecer aquí abajo Voice Meter. Ambos dos. En este caso estamos utilizando el auxiliar output. Colocamos propiedades, escuchar, eh, perdón, opciones avanzadas y corroboramos que esté con la misma cantidad de frecuencia que tenía Voice Meter. Y así con todos nuestros productos, con todos nuestros, con todas nuestras salidas, ¿no? Con todos nuestros conectores de audio. Input también, corroboramos que esté 48 mil. De esta manera no va a haber ningún inconveniente con Voice Mr. Banana y con el sonido de Windows y con la consola. Ahora vamos a ir a OBS Studio. En OBS Studio vamos a ir a ajustes, vamos a ir a audio. Aquí vamos a colocar audio escritorio, tiene que ser el input. Vamos hablando que le dimos todo, toda la computadora y mixer a voice meter. Vamos a manejar todo desde ahí. Entonces, salida, input, audio escritorio. Este es un cable virtual que yo tengo, es eh, algo aparte. El mic va a ser auxiliar o output, ¿no? como recién vimos. Le damos a aceptar y tenemos ya configurado nuestro micrófono. Luego lo que hacemos es en el micrófono estos tres puntitos y vamos a colocar diferentes filtros. En este caso, les voy a dejar mi configuración. Cada micrófono es diferente. Cada cada computadora, cada voz es diferente. Entonces, les voy a dejar por encima para que vean. Si quieren más detalles, me lo van haciendo en los comentarios. Que hacemos un video completamente de estos filtros o plugins, mejor dicho, para OBS. Ahí les voy dejando un paneo. quieren tomar vía, si quieren copiarlo, no hay ningún problema. Después tenemos el expansor también, que es muy necesario siempre. Acá tengo el Deezer. Utilizo el TD Renova como Deezer. Acá pueden ver que me saca las S. Por último, uso el TD Renova también como ecualizador. Pueden ver que acá está ecualizado. Cada voz es diferente. Cada persona es diferente. Esto lo pueden ver ustedes por su cuenta. Hay muchos tutoriales, pero si quieren un video específicamente explicando cómo configurar los plugins, en este caso en OBS Studio, por favor déjenme en los comentarios y estaríamos realizando el video para todos los streamers emergentes. Sin más, me despido, pero te sirva el video, dejame un like, compartilo y nos vemos la próxima.